Dios mío, ¿de qué es eso? Yo tampoco. ¿Cómo que no? Ay, pero si pasa todos los días, ¿cómo que no? Pero a mí nunca me ha pasado, ¿por qué me va a importar? A mí tampoco. No importa, le puede pasar a alguien cercano. Pues yo hasta ahora no me he dado cuenta. Yo tampoco. Pues les cuento que pasa muy seguido y es un problema muy grave. Un problema que es de todos. Pues es que a mí solo me escribí cosas bonitas. A mí tampoco. ¿Qué digo? A mí también. ¿Y ustedes tienen amigos muy cercanos? Sí. Sí. ¿Y primos? Sí, también. Que sí. ¿Hermanos? Ay, que sí, todos esos tengo. ¿Qué tal les pasará algo como... fea? Aburrido. Fastidiosa. ¿Qué sintieron? Uy, sí, se siente bien feo. ¿Se siente bien? No, para nada, eso se siente horrible. Pues eso sienten las personas cuando son ciberacosados. Pero yo no sé qué hacer. Yo tampoco. Puedes combatir esos comentarios negativos con comentarios positivos. ¿Será? Claro, si te conviertes en audiencia positiva, vas a lograr que un ciberacosador no tenga éxito. Ay, eso suena muy bien. Entonces el ciberacoso es un problema de todos. Exacto. Recuerden muy bien, el ciberacoso es un problema de todos.